Tenemos buenas noticias para las y los beneficiarios del programa Renta Joven en el departamento del Chocó. Desde el 11 hasta el 25 de julio estaremos realizando los pagos del segundo ciclo del programa. Son 6.378 jóvenes beneficiarios de la Universidad Tecnológica del Chocó que recibirán este incentivo por permanencia y excelencia. Para las y los estudiantes del SELA recibirán el incentivo por el semestre cursado en diciembre 2023 y enero 2024. Importante también manifestarles que son 2.892 millones de pesos que estarán recibiendo nuestros jóvenes en el departamento del Chocó. Invitamos a hacer estos cobros masivos para alcanzar el 100% en el departamento del Chocó y los invitamos a que sigan cumpliendo con los requisitos de permanencia en el programa. Que sigamos teniendo más incentivos por excelencia en el departamento del Chocó.